¿Qué tal, amigos? Les habla Armando Galván de Pensión a la Medida. Lo que tengo que hacer para estarles informando. Jugándonos el físico aquí en plena carretera, donde hasta puede atropellarnos un tráiler, con tal de llevarles la información. Estamos listos para hablar con todos ustedes y hoy vamos a hablar del tema de los traileros. Si yo les pregunto a ustedes de los traileros, a lo mejor alguien va a decir Terminator. Otros pueden decir Lola, la trailera. Otros, dos mujeres, un camino. Y pues creo que son los recuerdos más famosos de que tienen que ver con trailers. Bueno, hoy vamos a hablar de traileros. Nada más. Así que ya saben las reglas. Vamos a tener 45 minutos de preguntas. Después, media hora de el tema de los traileros. Y la última. ¿Qué mensaje si tienen a un amigo trailero? O sea, un trailero, a un hijo de un trailero. Si ustedes tienen amigos, esposas, hijos, parientes, conocidos que sean traileros, mándenles la liga inmediatamente, porque esto les va a interesar. Es algo sorprendente en la historia de los traileros que después les vamos a contar. Entonces, vamos entonces a iniciar, dijimos, con las preguntas y vámonos recio porque ya es hora. Bueno, pusimos la intro, pues. Ah. Muy bien, pues vamos a ver las preguntas. Creo que no hay ninguna. Hoy como que todos se durmieron. Vamos con las preguntas. No veo preguntas. Ah, sí, ya las vi. Sí, sí, sí. Antes. Órale, no, pues un montón. Sí, alcanzas a ver. Sí, sí, sí las alcanzas a ver. Vamos a ver a... Empezamos con... Ahí está bien, exacto. C. Vélez 7 dice, buen día, contador. Entré a Molea 40 en línea, pero no pude pagar una mensualidad. Las demás voy al corriente. ¿Qué se puede hacer para pagar ese mes vencido? Gracias de antemano. Mira, el seguro es el mismo en todos lados y es una institución. Por lo tanto, en teoría, tú podrías acudir a la subdelegación mediante un escrito libre, solicitar que te den el recibo que no has pagado con recargos y actualización. Así lo vas a pedir. Con recargos y actualización respectivas para que tú lo puedas pagar actualmente, dado que estás al corriente con tus pagos, excepto ese mes. Si no se pudiera, entonces la otra opción sería que dejaras de pagar 2 meses para que puedas ejercer tu derecho de recontratación, a ver si con la recontratación, al pagar los 2 meses atrasados, también te da derecho de descargar el recibo que tienes atorado, al que me estás mencionando. Alfonso Obregón, hola CP, mil gracias por sus consejos. Mi hermana trabaja en INEGI ISSSTE, pero en el 80-90 aproximadamente trabajó en empresas privadas cotizando a IMSS. Este año cumple 57. ¿Qué hace para una pensión digna? Pues lo que tiene que hacer es, si va a entrar, si solamente quiere la mínima, pues simplemente que se reactive como trabajador independiente modalidad 10, sin simular, y que cotice hasta que tenga las 500 semanas de que se pensione. Mateo López, ¿qué pasa si haces incompleta la solicitud de pensión? Procede a que te den de baja. En la mayor 40 puedes seguir pagando. A ver. Si haces incompleta la solicitud de pensión, simple y sencillamente te la devuelven. No puedes hacer el trámite incompleto. O lo haces completo o no lo haces. Porque si no lo completas, pues se te rechaza. A ver. Y si haces el trámite incompleto o no completo, como sea, lo haces en la subdelegación, el trámite de la pensión o en la clínica, es porque previamente ya te diste de baja, y al darte de baja, donde tú formalmente pides tu baja, entonces ya no puedes volver a cotizar en la modalidad 40 nuevamente. O sea, no puedes continuar, tienes que volver a trabajar un año con un patrón para volver a tener el derecho otra vez de entrar a la modalidad 40. Santiago Partida Chávez. Buenas noches desde Guadalajara, contador. En 1983 inicié a cotizar con un patrón que tiene registro patronal con terminación 17. ¿Tendré algún problema al pensionarme? No, ninguno, Santiago Partida.
Y muchas gracias por expresarme de dónde me estás viendo. Por favor, los que estén escribiendo ahí, pónganle, estoy de tal lado para yo ver, tener mi mapa acá mental de cómo estamos en todo el país. Mateo López, buenas noches, maestro. ¿Sabrá usted por qué no se pueden bajar los recibos para pago de la cuenta en línea? Ahorita hay problemas con el sistema, tengamos paciencia, en un par de días se va a corregir. Estamos apenas, es que como, a ver, ¿cómo le puedes tú pedir peras al olmo? Estás tú exigiendo a los ínclitos empleados del Seguro Social que sean veloces y eficaces cuando están aletargados y cansados. Vienen de vacaciones, pues, entiéndelos, compréndelos, ponte en su lugar. Yo creo que ya a partir del día de hoy ya vas a tener los recibos. Mateo López, ya lo dije. Cristina Martínez, saludos a Zeppermando y a todo su equipo desde Maastricht, Países Bajos. ¡Órale! De visita a puestas hermosas y lejanas tierras. Ya falta poco para terminar Mole 40. Seguimos atentos a sus grandes consejos. Hasta la mismísima Holanda anda Cristina Martínez. Y eso que todavía no se pensiona. No quiero ni pensar qué va a pasar cuando se pensione Cristina Martínez. Muy bien, Cristina Martínez. Qué bueno que estás disfrutando. Horacio Ávila, otra pregunta. Ya pagué mi apoyo por desempleo. 94 semanas, ¿cómo cuánto tardaría en mirar los resultados? Gracias, cuánto siempre sigo, saludos de Pabellón de Arteaga, muy bien, desde Arteaga, Michoacán. Muchas gracias, Horacio Ávila. Mira, no sé cuándo lo pagaste, pero se tarda un poquito, de todas maneras van a aparecer, tarde o temprano van a aparecer. Si los pagaste hace un mes o dos, hay que tener paciencia, van a aparecer. Si los pagaste de hace 6 meses, entonces pudiera ser necesario que tú vayas a reclamar, pero si estamos en tiempo, no te preocupes, van a aparecer. Reinaldo Martínez, Line 9, listo para otra clase de machuchona. Saludos desde la ciudad de las la ciudad de las montañas. ¿Y cuál es esa, Reinaldo? ¿Ciudad de las montañas? ¿De dónde son los montañeses del Álamo? Allá de Topo Chico. Topo Chico está en Tamaulipas, creo. Bueno, ahí nos dices, Reinaldo, a ver dónde queda la ciudad de las montañas. Muchas gracias. Computación, saludos desde Canadá, órale. Toronto, CP, mi hermano está en modelo 40 desde el 22 de mayo del 22 y cumple años el 23 de agosto y lleva casi 2 años pagando. Quiere llegar a 5 años con modelo 40. ¿Hasta cuándo debe pagar? ¿Monterrey? Ah, del Ciudad de las Montañas de Monterrey. Órale, muy bien. Bueno, a ver, si tiene, computación. Tiene pagando desde mayo 22. En mayo 22 fue su primer mes, pero fue un mes incompleto. Entonces, él tiene que tener el mes incompleto más 58 meses. No tengo computadora para sacar las cuentas, pero tú cuéntale el mes de junio del 22 va a ser el primer mes completo. Y así ve contando, junio es un mes, julio 22 es el mes 2, agosto 23 es el mes 3, y así hasta que llegues a 58 meses. Don Omar. Es más, fíjate, computación, como él entró el 22 de mayo, puedes considerar como el mes de mayo el primero de los 58 meses. Don Omar, Likes 12, Córdoba, Veracruz, muy bien. Excelente, muchas gracias, Don Omar. Cuando se publicó la incorporación fiscal del trabajador independiente para descargarlo, ¿y en qué artículo dice que para reactivar como ley debe ser un año ininterrumpido? Gracias. Mira, don Omar, pues, también que íbamos. ¿Me pones a chambear que ande buscando la ley y todo eso? No. Mira, ya se modificó la ley, efectivamente, y ya se incorporó de manera oficial el trabajador independiente, que ya lo estaba, ya lo estaba en el artículo 13, para descargarlo. Yo no sé por qué razón no está disponible, no es fácil de encontrar la nueva ley del Seguro Social con esas modificaciones. Yo la tuve que comprar en la librería Gandhi y ahí ya viene todo lo nuevo a lo que estamos haciendo referencia. Ahora, ¿en qué artículo dice que para reactivar como moneda 10 debe ser un año interrumpido? Gracias. No habla de la moneda 10. Dice claramente uno de los artículos de la ley del Seguro Social que para que tú recuperes tu conservación de derechos debes cotizar por lo menos 52 semanas si tienes más de 6 años sin cotizar. Araceli Martínez, buenas noches. ¿Qué sabe usted? El día 8 de abril hicieron una iniciativa de diputados de Morena para quitarle sus afores a trabajadores de más de 70 años para cumplir
para cumplir con los sueldos de 16 mil pesos. Araceli, no hay iniciativas para robar. Más bien, hay iniciativas para hacer trampas, que posteriormente se traducen en abusos de los políticos. Pero mira, esa iniciativa hace referencia simple y sencillamente que los trabajadores que tienen esa edad y que no han pasado a recuperar sus recursos, esos recursos se van a pasar a la Tesorería de la Federación para que no estén ahí con las Afores. Pero el trabajador, cuando quiera, puede hacer su trámite respectivo con los medios que el gobierno ponga a su disposición para que recupere su dinero. Entonces, perdido no está. María Alpizar, buenas noches, contador, desde Cuernavaca, Morelos, escuchándolo con atención. Gracias por compartir tan valiosa información. Cuernavaca, Morelos, excelente. Ya mi mente empieza a dibujarse las ciudades donde estamos todos. Alberto Moreno, buenas noches, contador, ya de mi like número 15. Saludos, gracias, Alberto. Víctor González, hola, CP, gracias por su proyección y su asesoría. Ya tengo la resolución. Tardaron baja mola 40 resolución, un mes, 20 días. ¡Órale! Felicito a la subdelegación 10 Churubusco. Hacen su trabajo bien. Vamos a echarles una fanfarria a los de la subdelegación Churubusco. Vamos a darles una fanfarria por ahí. Bueno, estamos haciendo pruebas, por lo menos lo que cuenta la intención. Vamos entonces viendo las siguientes preguntas, que me da mucho gusto. De veras, a mí me alegra mucho cuando tenemos empleados que son responsables, que hacen bien su trabajo y que dan los resultados que nosotros queremos, porque nos dan una esperanza, nos dan el incentivo de que no todo está perdido y que poco a poco algunas personas se ponen la camiseta y empiezan a dar resultados por el bienestar nuestro. Un aplauso. No, pues no me la sé. No, pues alguna canción. No sé cuál, el gallinazo o cuál. Bueno, vamos a seguir entonces con las preguntas. Muy bien, Víctor. Oye, Víctor, también, ¿y cuánto fue? O sea, no me digas cuánto fue pues de tu pensión, pero pues ahí nos dices si la tenemos o no. La última vez que pregunté eso, le fallé como por 20 pesos a la pensión. Margarita Guzmán Light 20, Mireya Rodarte, hola contador, tengo 560 semanas cotizadas, dejé de cotizar en 95, en 3 años cumplo 60. ¿Qué hacer para obtener pensión? ¿Podré entrar a Moneda 40 para recibir más del mínimo? Muchas gracias. 560 semanas y tienes 60 años, no. Dejé de cotizar, no, mira, Mireya, para que tú tengas una pensión buena, tendrás que cotizar. Tienes que llegar por lo menos 800 semanas. 800 semanas son 300, son 6 años, son 5 años más. Serán 2 años de un año y medio de cooperativa para recuperar tu derecho a la moneda 40 y luego lo que sigue de pura moneda 40 con salario topado, ahí sí podrás mejorarlo un poco. El esfuerzo es mucho, pero se puede. Alberto Moreno, mi pregunta es si las esposas viudas tienen que realizar el mismo proceso de trámite de pensión con documentos y también si no otorgan la pensión en tiempo y forma, también recibirán retroactivamente, sí. Lo mismo. Don Omar, ¿sabrá usted por qué están pidiendo diligencias de concubinato para tramitar pensión por viudez si se demuestra con actas que hay hijos de ambos? Mira, es un abuso por parte de la autoridad. Sin embargo, dentro de sus procedimientos está pues que se tenga un juicio de concubinato para que se pueda otorgar la pensión por viudez. Eso es rápido. Se me hace más práctico hacerle caso al seguro, tal como lo pide. Pues como yo les digo, miren, con el seguro hay que pelearnos, o más bien el seguro nos pone trabas de todo. Y hay que hacer como el seguro diga para no poner en riesgo nuestra pensión y pelearnos con el seguro cuando de veras valga la pena. En este caso, yo te diría, bueno, ¿qué te piden? ¿La diligencia del concubinato, el juicio del concubinato? Pues está bien, hay que hacerlo. Eso es rápido. Tiene razón, ¿eh? Con la pura acta de nacimiento, con eso será suficiente. Es más, en el pasado bastaba con que la comunidad, con tu colonia, el encargado del orden, etcétera, firmaran de que sí, efectivamente, ellos viven juntos. Con eso era suficiente. Hoy te piden juicio de concubinato, desgraciadamente. Oscar RC, ¿qué pasa si no me da tiempo de pagar las fechas en pago retroactivo? ¿Tengo que volver a sacarlas o me hicieron las mismas? Fíjate bien, en tu pago retroactivo trae una fecha de vencimiento. Si tú pagas antes de la fecha de vencimiento, lo puedes hacer. Te va a regañar el seguro. Oye, te los di hace 2 días. Es tu derecho
ejercer el pago en el plazo que viene en los recibos. Si ya se venció, te va a tocar esperar un mes y volver a reponer el proceso. Lara Vista, Live 23, saludos al gran astrónomo de las pensiones desde Texas. Muchísimas gracias, Lara Vista. Ahora estoy, ahora con el eclipse. Sí, fíjate, y como soy fan de ahí del James Webb, hasta Texas. Y que has vivido como cuatro eclipses. ¿Cómo? Has vivido cuatro. Y el Ángel Lara Corona a las 7:40. Buenas noches, contador. Qué bueno que está tratando temas para diferentes circunstancias. Amplía nuestro conocimiento. Hoy los traileros, efectivamente vamos a hablar de los traileros. Norma, buenas noches, contador. ¿Qué tan cierto es que las Afores cobran intereses por el dinero que nos prestaron, aparte de habernos quitado semanas cotizadas? No, no te cobran dinero, no te cobran intereses de ninguna manera. No, eso es falso. Fernando Tinoco Méndez, buenas noches, contador. Aquí pensando en la media de seguidores, no olviden darle like, sí. No, ni, ahorita ni me quiero asomar, Fernando, porque no quiero pasar berrinches tan temprano. Norma, listo, Live 23, gracias, contador, por tu respuesta, muy bien. Fernando Llamas, gracias por su valiosa información, Live 25. Duda existencial, saludos, contador, si los vecinos de un fraccionamiento contratan a una persona como velador, ¿lo pueden inscribir como trabajador del hogar? No es una sociedad registrada, solo son vecinos de condominio. Mira, no, porque ante un accidente, ¿quién va a ser responsable? Y es velador, ¿eh? No, yo diría que mejor cotice como en la muela de 10, como trabajador independiente, como encargado de jardines o de las áreas comunes, ese tipo de cosas. Pero que él lo haga y ustedes le ayuden a pagar. O usted, entre todos, le paguen pues el costo. Vladimir Azar, buenas noches, CP. Una pregunta, ¿usted sabe por qué todavía en la página del himno aparece el recibo? Molea 40 de abril y ya estamos a 9 mil. Gracias, ya está mi like. Mañana va a estar o pasado mañana, Vladimir. Ya lo dije al principio. Ponte en los zapatos del empleado sufrido que viene cansadísimo de las vacaciones que se tomó. Viene exhausto. Dale chance que se recupere. No se va a infartar. Todo esto menos para la subdelegación de Churubusco, que son fregonazos. Bueno, vamos. Cuando ustedes tengan algún contacto con buenos empleados en el Seguro Social, díganme de qué de su delegación puede desde aquí darles un reconocimiento por su alto desempeño. Muy bien, Dorita Chávez, buenas noches. ¿Cuál es el salario base de cotización al tope del 2024? Mil gracias. 2714.25. Becky Q, buenas noches, contador. Siempre cotice con salario mínimo. Conviene pagar 2 años de muela 40 topada. Tengo 58.310 semanas, sí. Pero te va a mejorar un poquito, pero yo te sugiero mejor que hagas 3 años. Marta Varela, saludos desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Marta Varela, que te reportas y nos dices de qué lugar nos estás viendo. Muchas gracias. San Luis Potosí, bella ciudad. Juan José Cortés, listo, la 25, contar una amiga cumple 60 en junio de este año. Si sigue trabajando después de sus 60, seguro podrá mandarla hasta los 65 por su pensión. Gracias. Sí, sí. Tiene que renunciar antes de cumplir los 60 para que no tenga problemas con su futura pensión. Marta Varela, 2 meses que pagué retroactivo de... 2 meses que pagué retroactivo de 5 años y aún no me aparecen y por consecuencia no puedo pagar marzo y este mes. Solo dicen que no han autorizado. ¿Sabe de algún caso que se tarde demasiado? Mira, Marta Varela, tú no te detengas, Marta. No te estés esperando a que aparezca el reconocido en tu reporte semanal. No hagas eso. Tú sigue pagando. Son muy lentos y vienen de vacaciones. Seguramente va a aparecer más adelantito. No va a haber problema porque van a aparecer. Es más, aparece hasta por cacho. Yo tengo un caso de un señor que pagó todo el retroactivo y es fecha que no aparecen todas las semanas. Va de poco a poquito, le van apareciendo, pero no ha dejado de cotizar. De que aparecerán, van a aparecer todas. Y si no, tendrás todos los derechos de reclamar porque tienes los formatos de pago, pero no dejes de pagar. Tú sigue pagando independientemente de que aún no aparezcan. Golf, buenas noches, CP. Para informes de una cooperativa donde me da información, para mi amiga tiene 49 años, 56 semanas y como 31 sin cotizar, lista 33. Mañana con Patty, por favor, ponte en contacto para que te pase la información. Fernando Tinoco, apoyé a Amistad en registro de Molea 40 a través de internet. Han mejorado, tramitaron la baja el día 3 de abril con fecha 31 de marzo. Día 4, 11 p.m., realicé trámite en internet. 5 minutos, estuvo listo con inicio del 4 de abril. Excelente, Fernando Tinoco. Sí, es que por sistema... La tendencia es esa, por eso en el video que sacamos hace algún tiempecito ya, hará cosa de 2 o 3 semanas,
donde decimos las ventajas de registrarse en La Mola 40 por internet. Miguel Osorio Orduña, hola, buenas noches, con todo un saludo afectuoso para ti, todo tu equipo de colaboradores desde San Luis Potosí, LAC 31. Muchísimas gracias, Miguel Lucero. Yo digo, bueno, ¿por qué no ha llegado Miguel Lucero? Ya estás por aquí. San Luis Potosí, excelente, muy bien. Meredith Miranda, buenas noches, contador, ¿qué tal, Meredith? Fernando Tinoco, grata sorpresa que los sistemas informáticos del IMSS están mejorando de días. Solo falta el retroactivo, efectivamente, solo falta el retroactivo, pues. Pero ahí la lleva el Seguro Social, pues poco, lentamente, pero se van poniendo las pilas, van como a una velocidad luz. Más bien, a una velocidad de revoluciones por minuto, más bien, en todo caso. Bueno, vamos a ver. Mientras reorganizamos aquí las preguntas, pues porque sí, ha habido bastantes, ¿eh? Vamos a ver. Ok, Meredith Miranda dice, cuando mandan la solicitud de pensión a la unidad de prevención de riesgos, ¿cuánto tardan y qué debe la persona pensionante hacer? Meredith, no hay que hacer nada porque ya está en manos de Dios nuestro destino. No, no hacemos nada, pues ¿qué hacemos? Ahí el Seguro Social se va a tardar el tiempo que se quiera tardar. Anda, el otro día vi un caso para Ripley, que al día siguiente de meter la solicitud tuvo la resolución de pensión de un trabajador. Es increíble, pero generalmente se tarda de 2 a 6 meses para notificarte que ya puedes pasar a recoger tu resolución de pensión. Ojo, tienes tú que estar yendo a preguntar cada semana para ver si está todo listo. Vicky B. Buenas noches, con todo un saludo para usted y su equipo desde Atizapán, Estado de México. ¿Todavía puedo inscribirme a Mola 40 en línea en el mes de abril? Si es mañana, sí, Vicky, pero híjole, estás en el límite. Yo te diré, espérate otro mes más. No importa que agregues otro mes a tu retiro, porque ya estamos en el límite. No, yo diría que te esperas otro mes. No pasa nada. Miguel Osorio Orduña, los jubilados pensionados, después de qué cantidad de salario deben declarar al SAT, y lo que se paga es de lo que cede, o todo lo acumulado en el año, si rebasa la cantidad se les sea gracia. Las dos cosas. Hay que hacer la declaración anual si tienes 400 mil pesos o más de ingresos, o si tienes menos de 400 mil pesos de ingresos por pensión, pero tienes otro ingreso adicional. Declaración anual. En cuanto a los pagos, pagas impuesto a la renta sobre el excedente. Ross G. Sepe Galván, alguien con 700 semanas y 57 años, ¿cuánto deberá aportar Mola 40 como mínimo para pensionarse a los 61 años? Nota, no tiene forma de pagar el topado. 700 semanas. Pues mira, para empezar son pocas semanas, Ross. 57 años son 3 años, son 156 meses más, semanas. Va a tener 786. Yo te diría que cotice a un salario de 50 mil pesos, entre 45 mil y 50 mil pesos teóricos, que vienen siendo como 5 mil o entre 5 y 6 mil pesos de pago mensuales. Pero aquí te la voy a cambiar. Que aporte por lo menos 4 años de Mola 40 para que tenga algo que sea digno. Listo, el like nos dice duda existencial. Muy bien, duda. Dorisbel Hernández Neria, buenas noches. ¿Qué tal, Dorisbel? Vamos a cargar más preguntas. Bajita, ahí está. Ahí. Ya se pasó. Sí, estaba por donde estabas tú, más arriba. Más arriba. Ahí está. Duda existencial, ahí está. Está más arriba. ¿Dónde está? Ahí. Aquí está Dorisbel, ahí bajito, donde está la duda existencial. Jaime Pliego Veira se arrepintió el mensaje. Juan Antonio Álvarez, muy buenas noches, con todo, like 35, aquí listo. Perdón, ¿eh? Antonio Álvarez. Juan Antonio Álvarez,
Dice, muy buenas noches, contador Light 35, aquí listo para aprender la próxima semana. Me comunico para reactivar la vigencia en cooperativa. A mi cuñada, gracias. Sí, hay que hacerlo. Miguel Osorio Duño, ¿los jubilados qué pagos o compras son deducibles de impuestos? Ninguno. Ninguno, Miguel Osorio Duño. Mira, desde luego, una persona que tiene ingresos por pensión puede tener también en la declaración anual deducciones personales, pues son las básicas, que ya sabemos cuáles son, gastos funerarios, gastos hospitalarios y honorarios por servicios médicos, nada más. Y que además todos sean pagados con tarjeta a los proveedores de tus servicios, pero de tu tarjeta directamente. Marco Hernández, buen día con todo. Estoy pagando mi modalidad 40 con dinero de la liquidación que me dieron cuando salí de trabajar. ¿Habrá inconveniente con el SAT? Ninguno, Marco Hernández, ninguno. El Chor Vargas. ¿Ese, verdad? Uh-huh. Buenas noches, le comento que tengo 56 años con 1640 semanas. Estoy pagando la modalidad 40 topado desde septiembre del 22. ¿Usted me recomienda actualizar la UMA o está el próximo año? 1640, 56 años. Próximo año, Melchor Vargas, ahorita no. El próximo año. Fernando Garcilaso, ¿por qué tú entraste? Sí, próximo año. Fernando Garcilaso Torres, buenas noches con todo. Machuchón, like 35. Muchas gracias, Fernando. Fernando Garcilaso, buenas noches a todos. Gracias, Fernando. María Cerubi, buenas noches con todo. Aquí presente como todos los martes para un nuevo aprendizaje. Saludos de San Luis Potosí, Marinés Salinas Rubio. Muchas gracias por estar presente a Marinés. Marinés no se le subió la fama, ya tiene su buena pensión y de todas maneras está viéndonos en nuestros programas. Duda existencial, ¿cómo va su trámite de pensión? Saludos a todo el equipo. Pues mira, ya metí, ya les dije pues que pues nunca a mí me he estado de cuenta de la Afore y resulta que tengo una curva diferente. Así que ya es el trámite, ya están en vías de darme la respuesta, ya se está en proceso de corrección. Yo espero que ya en el febrero, yo creo que en mayo ya estoy metiendo mi trámite de pensión. Además, no me quiero ver así como que el seguro no me vea así como, ¿cómo se llama? Como ansioso. No, tranquilo. No. Ahí, después paso por esa pensioncita, seguro social. Sirve que me das un retroactivo para irme a ver a jugar a Messi. Lourdes Espinosa, saludos con todo, siempre lista para aprender con usted. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Gracias a ti, Lourdes Espinosa. Benjamín Jiménez, CPA de Milagro desde Guadalajara. Muchísimas gracias, Benjamín Jiménez, que te reportas desde la ciudad tapatía. Golfan Alfred Crumpas, buenas tardes, 1157 semanas. Si quiero inscribirme a Mola 40 y pensionarme a los 62, este mes más barata o continuar con mi patrón en salario topado. Gracias desde Quintana Roo, me parece. Mira, Golfan, esta es más barata que continuar. Mira, si tu patrón realmente es tu patrón y quien paga el seguro social, pues ahí síguele, pues estás entopado. Te sales de ahí para pagarlo tú, pues son como 10,200 pesos mensuales. Ahora, si tú los pagas, híjole, pues entonces te sale muy caro. Porque entonces si tú estás pagando 25 UMAS, le devuelves ese dinero al patrón, aparte que le pagas caro, estás en un grave problema de impuesto a la renta, quiero decírtelo. Entonces, no sé cómo estés. Ahí está la respuesta. María, buenas tardes, contador. Llamé a la línea de IMSS para preguntar si hubiera inconveniente por pagarme loco antes de tener seguridad social facultativa. Me dijo la telefonista que no se contrapone. Efectivamente, María, sí, efectivamente. Puedes contratar el seguro facultativo, por supuesto que sí, para que tengas también la atención médica. Graciela Morales, hola, contador Armando, ¿cuántos días antes del IMSS retira el dinero de la Afore? ¿Cuántos días antes el IMSS retira el dinero de la Afore para pensión? Gracias. Desde el momento en que tú firmas, el seguro debería esperarse 15 días para que esté firme tu aceptación de la resolución de pensión. Pero no, cuando tú firmas, en 3 días ya no tienes el saldo de 60 vejez y cuota social, ya lo absorbió el seguro social. Alejandra Hernández, hola, contador, buenas noches. Disculpen, en diciembre me hizo mi planeación, pero quisiera saber si aumentando mi sueldo de modalidad 40 puedo aumentar mi pensión, aunque no cambie el número de semanas cotizadas. Sí, Alejandra Hernández, tú puedes cambiar tu salario, por supuesto que sí. Pero te voy a decir algo. Si lo vas a cambiar, no recuerdo cuál tengas, pues, pero debes de cambiarlo por lo menos 300 pesos diarios extras. Porque si es menos de 300 pesos, no va a mejorar mucho tu pensión. Jaime Pliego Vieira, contador. Buenas noches, caso persona con 61 años, 750 semanas cotizadas, quiere pensionarse, recomendación, reactivarse con un patrón 1.5 años o reactivarse en modalidad 10,
trabajador independiente va a realizar trámite de pensión lo que le alcance. Bueno, mira, tiene un, pues, depende porque si le apremia la pensión, que no debiera, pero pues, así nos ponemos ansiosos. Si ella se quiere pensionar, imposible irse antes de recuperar esos derechos. Entonces tiene que cotizar como trabajador independiente 1 año y 2 meses sin simular. Con eso se pensiona. Pero si él quiere una mejor pensión, entonces tiene que recuperar 1 año y medio como en cooperativa y entrar a la modalidad 40 por lo menos 3 años para que tenga una buena pensión. 3 años, la inversión sería 4 años y medio, sería los 65 prácticamente. Pero vale la pena, Jaime Pliego, porque se mejora mucho la pensión. José Javier Ramírez, buenas noches. ¿Cree usted que algún día se permita hacer negocio con las semanas cotizadas? Que quien tenga sobrante la pueda negociar y quien tenga pocas, hacer sus 10, ¿será posible? No. No, de ninguna manera. Ni en un mundo kafkiano, ni en un multiverso se puede hacer eso, porque los derechos de cada trabajador son intransferibles y los derechos son el producto del esfuerzo de cada persona. José Humberto López Reyes, buenas noches, con todo Galván. Pregunta, mi esposa empezó a trabajar en el año 2001, ¿su ahorro de la vivienda sí lo va a recibir o ya no? Gracias. Lamentablemente no. Ya con las reformas que están habiendo en materia de pensiones y en materia de Infonavit, para los de ley 97, el saldo que tengan del Infonavit también forma parte del capital que va a quedarse, dizque para que tenga una mejor pensión. Yo pienso que eso es incorrecto, porque ese recurso no forma parte de lo que es el fondo para retiro. Entonces, en todo caso, yo, mi sugerencia es, mira, si va a tener una pensión mínima, no, hombre, pues mejor desacompletar los requisitos para que mejor le den negativa de pensión, que solamente cumpla con 750 semanas para que tenga derecho al servicio médico vitalicio y al no llegar a 1,000 semanas, pues que entonces le den todo su dinero que tenga en la Afore completito. Guillermo Castillo, buenas noches, control Galván. Dejé de pagar marzo y ya me dieron de baja. Me recomienda pagar el lunes o hasta mayo, gracias. Saludos de ese Estado de México. A ver, Guillermo Castillo, dejaste de pagar marzo y ya me dieron de baja. Me recomienda pagar el lunes o hasta mayo. No, el lunes, ¿para qué? O sea, me supongo yo, Guillermo, que te refieres a una recontratación con un salario mayor. Desde el lunes, no te esperes. Dorisbel Hernández Neria, buenas noches, contador, soy el 73 y estoy en la 40, me conviene pagar 2 años y un día, cumplo 62 años, el 31 de julio, debe darme de baja, gracias. Soy el 73 y estoy en la 40, me conviene pagar 2 años y un día. Es que pagar 2 años y un día, soy el 73, es que no sé cuántas semanas tengas, Dorisbel, las semanas es un factor importante. Yo siempre digo que 3 años está muy bien y que 2 años está apenas regular. Efren Bueno, saludos desde Tlajomulco, Jalisco y Milag 65. Muchísimas gracias, Efren Bueno, que nos recuerdas de dónde nos estás viendo. Tlajomulco, Jalisco. Y hay otro pueblo que se llama Atlajomulco, ¿no? En el Estado de México. Rolando Vidal, ¿y por qué? Por una sola letra. Qué raro. Rolando Vidal, ¿qué tanto te puede bajar si no pagas la última mensualidad? ¿Te refieres a la modalidad 40? No, pues una cantidad mínima, minúscula. Rolando Vidal, no te preocupes, pensiónate ya. Fernando Tinoco Méndez, ¿por qué debo esperar 18 meses en cooperativa para regresar a modalidad 40? Y si obtengo empleo con patrón, dejo la cooperativa y podré regresar a modalidad 40. Estuve 2 años y la perdí por no pagar. Mira, Fernando, ¿por qué es? La ley del Seguro Social nada más te pide 52 semanas. Los auditores que han hecho auditorías en las cooperativas dicen, oye, dile a tus viejitos que siquiera simulen y que duren 2 años. Así, literal, nos han dicho. Entonces, efectivamente, el que tú dures poquito, un año, 3 meses, llamas la atención del Seguro Social y va a querer investigar. Si estás actuando de manera dolosa o simulada, te va a echar abajo todo. Por eso pedimos por lo menos 1 año y medio. Al Delgado, a saludos desde el área metropolitana, Tijuana, San Diego, Rosarito. Órale. Muy bien, Al Delgado, muchas gracias. Jaime Pliego Vieira, mi caso, la portabilidad de semanas de lista del IMSS es únicamente el traspaso de las semanas o también traspasan el salario promedio de esas semanas. Solamente las semanas, Jaime. Gilberto Zárate, buenas noches, con todo, ya de mi like. Mi mamá tiene 350 semanas y 63 años, trabaja un día a la semana en casa, se puede inscribir en Mola 10. ¿Y qué concepto sería? Saludos de nuevo. Mira, Gilberto Zárate,
Se trata de no simular. Se trata de que ella se reporte como trabajadora independiente modalidad 10 en una actividad la que desempeñe, no sé cuál sea. Si tú dices que trabaja en casa un día, pues si me dices que trabaja en su casa o trabaja en tu casa o con una o con el cuñado, digo, con el yerno, pues al final todo es un acto simulado. Tiene que tener más solidez para que el Seguro Social no le dé un susto, pero sería en la modalidad 10 efectivamente y ahí seguir cotizando hasta los 3 años que le faltan para tener 500 semanas. Pero sí que sea algo más sustentable, pues. Y es modalidad 10, modalidad 10, trabajador independiente. Alberto Montoya, buenas noches, saludos desde Celaya. Soy ese 97, ¿qué plan de previsión recomienda para mejorar la pensión? Alberto Montoya, qué bueno que me marcas para esos tipos de temas desde Celaya. Además, la ciudad es bastante difícil. Mira, pues puedes iniciar con Actinver. Puedes marcarle a Patty mañana que te pase el teléfono de la asesora nuestra que tiene nuestros fondos ahí en Actinver para que te explique de qué manera puedes tú ahorrar. Pero aparte de lo que ella te diga, yo te voy a decir lo siguiente, porque eso no te lo va a decir ella. Tú empiezas a ahorrar y empiezas de una manera inteligente. ¿Qué es inteligente? Bueno, que tú empieces a ahorrar, por lo menos, no sé, en tu caso, no sé cuánto puedes ahorrar, 5,000 mensuales, por ejemplo. Pero que tú, cuando tú inicies año con año, aumentes un 10% tu ahorro, para que de esa manera tú vayas cubriéndote de la inflación. Más aparte, en 10 años, con todo lo que tú vayas a ahorrar, eso lo vas a ir ahorrando en Actinver, con todo eso va a hacer que tengas intereses sobre intereses, efecto bola de nieve. Por ahí más o menos como del año 7, del año 8, se empieza a ver ya cómo poco a poco empieza a crecer mucho el ahorro que tú tienes, para que tengas por lo menos una cantidad importante al momento que tú decidas retirarte y que vivas de los intereses. Eso sí te digo, 10 años no son suficientes, por lo menos son 20 años. Pero si haces 15, estás bien atendido. Fernando Garcilaso Torres, ¿qué se debe hacer si una persona tiene homónimo y esta ya se pensionó y la otra persona todavía le faltan años y gracias de antemano? Fernando Garcilaso, es lo peor que nos puede pasar. Es peor que un eclipse total. Porque si la persona que tiene un homónimo y se pensionó y nos absorbió las semanas, el Seguro Social jamás va a reconocer su error o el dolo, porque son de las semanas que se venden. No sé si fue dolo o si fue error, pero, híjole, vas a tener que meterle abogado para poder rescatar esas semanas. Lamentablemente hay que moverse, Fernando, si es que fue el caso, porque entre más tiempo pase, menos posibilidades de triunfo existen. Marco Hernández, ¿cuánto tiempo después de darme de baja mala cuenta me puedo presentar a realizar la resolución de pensión? Gracias. Después de darte de baja, Marco Hernández, consulta tu reporte de semanas cotizadas. Cuando veas que ya estás dado de baja, al día siguiente ya puedes iniciar en la clínica tu trámite de pensión. Fidel Torres, saludos con Torres de Celaya, seguir aprendiendo, gracias. Desde Celaya, Guanajuato, que muy bien. Muchas gracias, Fidel. Lourdes Espinosa, saludos. Me faltó decir que estamos desde Dallas, Texas. Órale, otro más en el extranjero, muy bien, muchas gracias. Fernando Llama, saludos desde Mexicali, Baja California, muy bien, casi también en los United. Muchas gracias, Fernando. Fernando Garcilaso Torres de la Ciudad de México. Gracias, Fernando Garcilaso. José Contreras Morales, buenas noches, contador. Saludos a usted y a todo su equipo desde Nueva York. Órale, pues allá. Un saludo para todos los de Nueva York. Con tanto frío que está haciendo ahorita, dicen. Miguel Osorio Orduña, ¿cuándo se pagan los impuestos? ¿Es por algún porcentaje o hay alguna regla? Se aplica la tarifa salarial. Miguel Osorio Orduña, con sus niveles que tiene, para poder ubicar ahí el rango. Y bueno, es una serie de formulitas ahí, sencillas, que así como eres inquieto, segurito te la aprendes en 2x3. Pero es a través de la tabla para calcular la retención de impuestos por salarios. Armando Torres Castillo, saludos desde Mexicali, eso hay que capturar el sol. Sí, efectivamente, Armando Torres Castillo, muchas gracias. Marta, buenas noches, contador, saludos. Si en las semanas cotizadas en algunos empleos se tienen la misma fecha de baja de un patrón y el alta con otro patrón en la misma fecha, ¿tendré inconveniente? No, ninguno, Marta, ninguno, porque sí puede ser el caso que te des de baja hoy y a lo mejor ya estás trabajando con otro lado, apenas en trámites o dando algunos, recibiendo el puesto, en fin, no sé, y puede ser que se lleguen a juntar las fechas, no pasa nada. Graciela Morales desde Puebla, saludos, gracias Graciela, Puebla, muy bien. Mateo López, se le oye desde Acapulco, Guerrero, muchísimas gracias, Mateo. Tuvimos por ahí una charla, ya me acordé. Dorita Chávez, si solo se pagan 57 meses en lugar de 58 pagando topado, ¿cambia mucho el monto de la pensión? De ninguna manera, Dorita. Claro que no cambia la pensión. Porque aunque tú tuvieras salario mínimo, es un mes. Es como Sansón a las patadas, un mes. Pues sí, te saca ahí unos centavitos. ¿Qué será? Yo creo que no llegan a 500 pesos la disminución de la pensión.
Roger García, buenas noches contador, estoy pagando Molea 40, me voy a ir a 3 años topado, empecé en abril y me falta todo este año, lo tengo que pagar todo el año completo, gracias. Bueno, es que si vas a cotizar 3 años, empezaste en abril, pues tienes que pagar de abril a diciembre. O sea, tú vas a acabar también en otro, vas a acabar, si empezaste el mes de abril y además lo empezaste a principios, entonces tú vas a acabar en un marzo del 24, 25, 26, marzo del 27, tengo entendido. A ver, de abril 24, abril 25, es un año, al 26, al 27, sí será hasta marzo del 27. Tepapaya 510. Buenas noches, me inscribí en Molea 40 en el 2022. Al momento de solicitar el cambio de salario al topado, ¿será el topado del 2022 o el topado del año en curso? Gracias por compartir su conocimiento. A ver, si me inscribí en Molea 40 en el 22, al momento de solicitar el cambio de salario. Ah, no. El cambio de salario topado sería al topado actual. Bueno, tú eliges, porque estás justo en el derecho de poner el que tú quieras. Seguramente pues, te va a convenir el salario del topado actual, Papaya 510. Alfonso Obregón, ¿cuánto hay de Milagro desde Aguascalientes? Muy bien. ¿Se pueden transferir semanas del ISSSTE? Mi hermana tiene 1560 semanas. IMSS e ISSSTE actualmente trabaja en el INEGI. ¿Qué recomienda? Gracias. Si es de cuentas individuales, fíjate bien, Alfonso, si es de cuentas individuales en el ISSSTE y el tiempo que cotizó es un tiempo que no cotizó en el Seguro Social, se le pueden sumar. Pero si son semanas donde cotizó al mismo tiempo en el ISSSTE y en el Seguro Social, pues no le van a valer, no tendría sentido. Alberto Rodríguez. Buenas noches, contador, soy Alberto Rodríguez, para decirle que ya recibí la asesoría, salí de muchas dudas, estoy muy conforme. Ah, muchas gracias, Alberto Rodríguez, qué bueno que disipamos todas las dudas. Fernando Llamas, a mi esposa le dijeron en su delegación IMSS Mexicali que le dan 15% por esposo o soledad, pero si te mato ayuda, hija, estudiando, le quitarán 5% de la ayuda por soledad. Mira, Fernando Llamas, el empleado te dice una verdad a medias, efectivamente, el 15% ¿es por esposo o por soledad? En este caso, sí, esposo por soledad. Si hay un hijo menor y tiene esposo, le dan el 15% y el 10%. Ahora fíjate bien. Si una persona declara que está en soledad, le dan el 15%. Y si dice, estoy en soledad y tengo un hijo, ahí sí le quitan el 15% y le dan el 10%. Fíjate qué cosas tan incongruentes, pero es la ley, ¿eh? No es lo que diga el empleado, es la ley. Meredith Miranda, ¿por qué al iniciar el proceso de pensión digitalizada bloquean el proceso y nadie resuelve? Lo que pasa es que mira, Meredith, al momento que tú haces tu trámite de pensión digitalizada, te dice que tienes que acudir a su delegación. Ve a su delegación, imprime ese archivo donde dice que tienes que acudir y se te va a resolver ahí. Fernando García Lazo Torres, escuche que están trabajando los legisladores que quieren emular la ley 97 y dejar solo la ley 73, jamás. Eso no va a pasar, Fernando Garcilaso, de ninguna manera. Son interpretaciones medias. Digo, sí vi el video, el debate donde la candidata Claudia algo así mencionó, pero no ella es muy inteligente, no lo va a hacer. Más bien trató de decir que va a mejorar lo que es la ley 97, porque sí. Es una excelente estrategia las Afores, es una excelente estrategia, nada más que tienen que mejorarse. Y además, ¿en qué país del mundo un trabajador con un 1% de aportación tiene una pensión alta? Pues por favor, en todos los países que se jactan de tener buenas pensiones, el trabajador aporta mucho más que el 1.5%. Entonces, pues no vamos a pedir peras al humo, no se puede. Y por último, un gobierno no puede mantener a todos los ciudadanos, imposible tampoco. Juan Balvanera, contador Galván, Ley 99, escuchando sus tan interesantes y constructivas charlas, saludos y bendiciones desde la comarca lagunera. Ah, muchísimas gracias, un saludo hasta la comarca lagunera. Se oye bonito eso de la comarca, me acuerdo del Señor de los Anillos. Gerardo del Santos. Temen, ¿eh? Del Santos. ¿Cuál Santos? ¿Santos el Marco de Plata? No, Santos, equipo de fútbol. Ah, el equipo Santos, sí. Gerardo Temen, hola, cuenta, realicé 2 pagos que no me fueron registrados porque los empleados del IMSS los emitieron con dolo. ¿Habrá manera de recuperar ese dinero? De recuperar, no. De que se te reconozcan, lo puedes pelear.
Recuperar, mira, por ley sí puedes recuperar de pagos indebidos, pero ¿fue indebido? No. ¿Si fue mal hecho por los empleados? Sí. Bueno, pues entonces ahí va a ser una situación que tienes que arreglar en la subdelegación mediante escritos. En tus escritos márcale copia al órgano de control y vas a ver cómo se mueven. Santiago Partida Chávez, por si le sirve a alguien la información, estoy en modalidad 40 en línea, 2 años consecutivos actualizando el salario topado sin problemas, sin pagar febrero y marzo, la recontratación rápida el día 5 de abril. Órale, o sea, dejaste de pagar febrero y marzo y en abril estás haciendo la recontratación y lo estás haciendo muy bien. Quiere decir, Santiago Partida, y para todos los que están aquí presentes, que ahorita desde las 9:23 ya se está activando el sistema del seguro para bajar los recibos y para hacer las inscripciones en Mola 40. Muchas gracias, Santiago, por tu aportación. Rosario Muñoz, buenas noches. ¿Qué tan cierto es que regresan el 20% de pago de la Mola 40? Ciertamente, todos los pagos que se hacen de Mola 40, un cachito se va al retiro 97. No es el 20% exactamente, es el 2% del salario base de cotización multiplicado por 30 o 31 días. Eso es lo que se va a estar recuperando poco a poco. Y amigos, pues, a ver, ahí van las dos últimas. Rosy Vargas, buenas noches, tengo que darme de baja en Hacienda para jubilarme, estoy en modalidad 10. No, no, tú puedes seguir en Hacienda, es otra cosa. Y por último, Armando Torres Castillo, CP, pagué las semanas por desempleo, le hice por APP de BBVA. Alguien me comentó que debo llevar el comprobante al Afore. ¿Será cierto que es necesario eso? En el Afore no me dijeron eso. Sí, debes de llevar el comprobante, definitivamente. Bueno, amigos, pues ya terminamos. Ya terminamos y ahora vamos a entrar al programa de hoy, que es traileros. Yo espero que hayan sido ustedes buenas personas, se van a ir al cielo, y porque ya les mandaron mensajitos a sus amigos traileros, parientes familiares traileros, que le digan, oye, prende la televisión, van a hablar de los traileros. Espero así haya sido, y bueno, pues vámonos recio a hablar de los traileros. Los hombres camión, así le dicen en España. ¿Qué onda con las...? Voy a hablar de los traileros, pero enfocado a la pensión. Pero antes de enfocarme a la pensión, pues hay que hacer un contexto, como dicen los chavos. Empecemos con la primera lámina. Esta es una noticia, nomás que no puse ahí, no puse el diario, es un diario español. No, es una página de España, pero que hace referencia a un drama que está pasando con los traileros en Estados Unidos. Ese trailero, Bill Endersot, él estaba cobrando una cantidad de X de dólares de pensión y le están avisando que la institución que maneja las pensiones le va a reducir un 30%, un 60% de su pensión, y bueno, se están agarrando de una regla que recientemente se aprobó para que se pudieran reducir las pensiones con tal de que las instituciones financieras no quiebren. Entonces él va a recibir 22 mil pesos mensuales de pensión, cuando que antes recibía 38 mil pesos. Ven ustedes, en otros países, países grandes inclusive, pareciera que ser que están, hablo nada más de pensionados, no hablo de empleos, hablo de pensionados, pareciera ser que las pensiones son mejores, pero no, hay muchos dramas, hay un gran claroscuro donde posiblemente haya una élite de personas bien pagadas en materia de pensiones, pero también hay mucha gente que sufre mucho porque sus pensiones son notoriamente insuficientes. Una pensión de $1,396 en Estados Unidos es una bicoca, porque tan solo de vivienda se llegan a pagar hasta $1,200 en ciudades como Los Ángeles. Digo, aquí pues seguramente no paga $1,200, pero como pues casi el negocio en Estados Unidos de la renta de casas o de las casas en hipoteca, pues es un negociazo. Son pocas las personas que llegan a tener casa propia en Estados Unidos. Entonces, el problema es que cuando las personas se pensionan, pues tienen que seguir con la hipoteca. Y si él tiene $1,396 y paga una hipoteca a lo mejor de $500, pues ya le queda muy poquito para los gastos.
Y Estados Unidos es caro. La vida en Estados Unidos es cara también. Se gana en dólares, sí. Cuando trabajas, si eres productivo, te alcanza para tus gastos y tus gustos. Pero cuando eres pensionado, la cosa cambia. Agua natural. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra presentación. Para decirles, hace rato estuve leyendo sobre el tema, pero también platiqué con un empresario. Un saludo para mi buen amigo, el contador Amado Rodríguez Luna, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Él es un empresario del sector de trailers y me estuvo ilustrando mucho al respecto. Entonces, vean ustedes, hay 7 factores que desgastan la vida de un trailero. Lo dejan con una salud endeble, lo acaban prematuramente, y vean ustedes, pues cómo no, desveladas eternas. Un trailero, por ahí ven otra noticia también, unas estadísticas, un trailero generalmente duerme solamente 8 horas a la semana. Ustedes me pueden decir que es una exageración. Bueno, es que ellos se mantienen despiertos a través de consumos de ciertos productos prohibidos, pero eso lo hacen para estar siendo productivos, porque la demanda es grandísima. Yo preguntaba, bueno, ¿a qué se debe? ¿Por qué un trailero tiene que estar yendo y viniendo sin respirar? ¿Por qué no más traileros? Pues sería la solución, para que el trailero que ya fue, pues descanse. Bueno, es que la infraestructura carretera en México está saturada. Entonces, no hay forma de meter más trailers, porque ya es bastante complejo el problema en ese sentido. Y sí, el sistema carretero en México, pues es muy viejo. Ya no se hacen tantas carreteras como antes. Las que están algunas muy dañadas. Y bueno, de una y mil maneras, no se logra pues tener suficiente vía terrestre para los transportes. Estamos hablando que el comercio en México a nivel nacional, creo que es el 80% todos los productos que se comercializan en México se mueven por vías, por trailers, por las carreteras, y solamente el 20% a través de otros medios. Entonces, pues es imposible. Entonces, que ahora el trailero por sí mismo, bueno, está acostumbrado a ganar bien porque les pagan un buen dinero. Entonces, no le importa dormir poco, descansar poco, con tal de ganar y ganar y ganar. Desgraciadamente, en muchos casos, así como se gana, se gasta. Y entonces el trailero termina sin ahorros suficientes para que pueda vivir mejor cuando ya no esté trabajando. Entonces, las desveladas, sabemos bien, es más, con 3 días que no duermas, dicen los doctores, ya empiezas a tener síntomas de locura. El descanso es totalmente necesario. Hay chamanes que dicen que con 1 hora al día es suficiente. Y yo fui a un curso con un esotérico, lo vi chavalo, melenudo, pelo largo pues, joven, vigoroso, dinámico, y dice, yo duermo 2 horas al día. Entonces, pues no sé, tendrán ciertas rutinas o disciplinas que hagan que con pocas horas descansen. Hay quien dice que con 2 horas es suficiente, pero siempre cuando sea cierto sueño, de cierto nivel, que te dé el descanso que el cuerpo necesita. Yo tengo mis dudas, pero bueno, no soy quien para opinar al respecto. Lo que sí sé es que no dormir nos lleva a la tumba, literalmente. Entonces, una persona que tiene como hábito dormir solamente 8 horas a la semana, pues es un desgaste durísimo para el organismo. Dormir pocas horas, conducir bajo presión, con un cansancio, con hambre, imagínense una persona conducir de Mérida hasta Ensenada, semidormitando en el camino, con cansancio, mal comiendo o hasta con hambre. Luego, las jornadas son tremendas. Yo le preguntaba a Amado, le decía, bueno, ¿y cómo, por qué la gente se queda, por qué va perdiendo la vista de manera acelerada? Dice, Armando, pues es que los amaneceres, los atardeceres, no te creas, empiezan a dañar la vista también. El poco descanso también te afecta a la vista. Entonces, todo eso se va juntando para que sean factores que van desgastando al trailero. Y desde luego, la alimentación es pésima. O sea, cocas, galletas, churrumais, frituras,
submarinos, gansitos, tortas, hamburguesas, hasta tostadas, no sé, una comida ahí grasosa en exceso, no sé. Todo eso, los refrescos, traemos los traileros en especial. Por favor, si hay un trailero, que no se sienta ofendido con lo que estoy diciendo. Estoy tratando de ser constructivo en ese sentido. Entonces, pues su alimentación no es nutritiva. Entonces, si estás haciendo pedazos tu organismo y no lo nutres para que se recupere, entonces estás acortando tu vida literalmente. Y aparte, ya dijimos, ese tipo de adicciones que pueden acortar la vida también. Me decía Amado que en el pasado los estimulantes eran, pues en aquel tiempo se consideraban escandalosos, hoy son inofensivos comparados con los nuevos estimulantes que los nuevos traileros están consumiendo. Entonces, realmente están acortando su vida por mucho con las nuevas formas de estimularse, que son las ya conocidas, que no las puedo pronunciar aquí, pero son terribles para el organismo. Y aparte, así para cerrar con broche de oro, como si estuvieran como en un paraíso, tienen que estar con un estrés permanente por la delincuencia organizada, que los roba, que los asalta, que los roba, que los asalta. Y por otro lado, si no los asalta la delincuencia, llegan la Policía Federal, que en ocasiones los llega a extorsionar. O sea, es una vida bastante ruda la del trailero. Ahora, ¿qué consecuencias trae estos factores que desgastan al trailero? Pues ya dijimos, enfermedades en los ojos que dañan la vista. Pues incrementos del tiempo, por el descanso insuficiente, por la mala alimentación, todo eso va dañando la vista. ¿Y qué pasa cuando no ves bien? Aparte de cansancio, aparte de el estrés, fallas de la vista, entonces todos los seres vivos que están a tu alrededor corren el peligro. Y hablo de seres vivos, hablo hasta de los semovientes también. Entonces, no nada más está en peligro él, hay varios que están en peligro. De hecho, la carretera de Lázaro Cárdenas Morelia es famosa porque últimamente está habiendo muchos accidentes de traileros. De allá viene muchos trailers con cargas comerciales del puerto de Lázaro Cárdenas. Llega mucha mercancía ahí y mucha de esa mercancía se va por tren, por vía férrea, pero también mucha por trailers. Ha habido muchos accidentes últimamente con los traileros. ¿La que sí? Bueno, otro efecto, dos juntos, la hipertensión y diabetes. Digo, un trailero que se jacta de ser trailero, no me lo tomen a mal, pero seguramente tiene problemas de hipertensión y tiene problemas de diabetes, porque las dos enfermedades pues son típicas de gentes con las características que tienen ellos por su trabajo y por su alimentación. Y desde luego esas dos enfermedades son hoy día de las que más defunciones causan en el país. Ahora, el desempeño del trailero, según estadísticas, un trailero puede empezar a los 20, 25 años y hasta los 55 más o menos tiene un desempeño productivo, pero ya de los 55 en adelante empieza a declinar su productividad por todo lo que ya dijimos. Entonces, poco a poco, en la medida que va bajando su productividad, pues el riesgo es mayor cada que sea la carretera con todos los seres vivos que van a su alrededor. Entonces, eso hace que sea muy raro
encontrar traileros de 85 años, de 80 años. Porque, pues ya dijimos, ¿no? La vida dura que llevan hace que su expectativa de vida se acorte demasiado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, ¿y cómo está el asunto del trailero en cuanto a la pensión? Bueno, hoy gana bien. Él no, pero su familia vive bien, vive cómoda, tiene cierta solvencia económica y no pasan apuros. Aquí el problema está que si a los 50 años ya deberían empezar a ir pensando en un retiro, pero es hasta los 60 la pensión. Pensar que dejen de trabajar, que van a ser en 10 años. Y precisamente uno de los temas que hoy platicábamos era, bueno, a ver, un trailero es una persona hiperactiva, donde siempre está en carretera, siempre está cuidando su carga, su camión, etcétera. Lo sientas en su casa a que no haga nada, también es un problema serio que tiene el trailero. Me estaban platicando, genera problemas, inclusive, se los digo abiertamente, que los tienen que mandar con psicólogos. Porque entran en una situación donde su, no sé cómo llamarlo, su inconformidad con su entorno nuevo que tiene, aunque esté con la familia, no le da la satisfacción que debiera. Por lo tanto, a veces eso es necesario, que tengan atención médica. Ahora, en cuanto a su futuro, pues hay una situación bastante ingrata para el trailero. Él no lo pidió. Pero, pues ya saben cómo son los empresarios, ¿verdad? En la Canacar, que es la cámara que agrupa a todos las personas que tienen trailers, hizo un convenio con el Seguro Social. En el pasado, ya algo reciente, algo lejano, estaban cotizando en el régimen de regímenes especiales de tributación. Después pasaron al régimen de incorporación fiscal. Y en materia de Seguro Social, el seguro tiene convenio con la Canacar para que todos los traileros empleados de los empresarios de trailers, las empresas transportistas, Castores, por ejemplo, Julián de Obregón, y pues hay muchas líneas de traileros. Bueno, llegaron al acuerdo que el Seguro Social lo recibe con 6.65 UMAS de cotización. Esto equivale a cotizar 722 pesos diarios. Por lo tanto, ante el Seguro Social tienen solamente un salario mensual equivalente a 21,949 pesos. Entonces, todo el mundo feliz, el patrón no paga mucho, el trailero pues no aporta tampoco mucho, después no aporta mucho, el 1.5 pues es poquito. Pero nadie previó la pensión. Un trailero gana mucho dinero, de 30,000 para arriba. Entonces, desgraciadamente, con tal de pagar menos dinero, volvemos otra vez al tema, el perjudicado es el trabajador. Hoy día, cotizar con 722 pesos diarios, pues no es un buen salario para pensión. Entonces, ahí está un dilema muy grande, ¿qué hacer el trailero ante estos escenarios? Principalmente en este punto número 3. Vamos a ver la siguiente lámina. Bueno, si el trailero se pensiona hoy, hicimos un cálculo, un trailero de 1,500 semanas con cotizando hasta abril de este año 250 semanas de cotización, sus últimas 250 semanas a 6.65% al 6.65 UMAS de los años que han transcurrido, tiene ahí una pensión de 10,942. Si esperaba más,
¿no? ¿En qué le afecta? ¿Qué es lo que le afectó? Bueno, primero que nada, la semana es un buen número de semanas, pero el salario no. Son 21 mil pesos nada más. Si de 21 mil pesos le quitas el 25% porque se va a los 60, pues ahí le afecta también mucho. Entonces, al final de cuentas, tiene casi un 50% de tasa de reemplazo, o sea, la mitad de su salario es lo que sería de pensión sin entrar a la modalidad 40. Entonces, ese es el escenario para el trailero. Si está pensando que va a tener más porque sus amigos... Hay traileros que tienen buena pensión, pero seguramente es porque cotizaron en modalidad 40. Pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué pasa si ese trailero cotiza solamente, vean, nada más, 16 meses, solo 16 meses de modalidad 40 al tope? Con los mismos datos, 1,500 semanas, con 16 meses de modalidad 40, lo demás se completa con los salarios que registraban con sus patrones, va a tener una pensión de 20,072, casi el 100% del salario que tenía, solamente con 16 semanas. Entonces, quiere decir que cotizando un año, ni siquiera fue el año y medio, fueron... Lo hice por comodidad, le puse 16 porque me era más fácil. Pero ni siquiera es el año y medio y ya subió al salario que tenía. Claro que él gana más, gana 30 por lo menos. Ah, bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, si cotiza 3 años y 4 meses, igual con 1,500 semanas hacia los 60 años, ya tendrá su pensión de 35 mil pesos, que serán aparte exentas porque es menos de 47 mil pesos que la parte exenta. Entonces ahí está teniendo un 160% de tasa de reemplazo. Ya el que cotice 3 años y 4 meses ya tiene una pensión de 35 mil. Imagínense, si cotiza 4 años o 4 años y medio o casi los 5 años, va a llegar a pensiones de 45, 48 mil pesos. Pero cotizando en modalidad 40. Y pasamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trailero? Darse de baja y trabajar de manera independiente para cotizar en modalidad 40. Esto, en otras palabras, significa que si tú, trailero, me estás viendo y ya tienes 55 años o más, ya no cotices con tu patrón. Habla con él y diles que te vas a inscribir en el régimen simplificado de confianza, donde vas a ofrecer tus servicios y le vas a facturar a tu patrón lo que ganes por cada viaje, pero ya no vas a estar cotizando en modalidad 40. Como vas a seguir trabajando, vas a tener los recursos para pagar tu modalidad 40. Digo, ya no vas a seguir cotizando con tu patrón, ya vas a estar dado de baja. Tienes que darte de baja para que entres a modalidad 40. Entrando en la modalidad 40, pero trabajando con tu patrón, vas a tener los recursos para que tú le estés pagando a la modalidad 40 mes a mes y vas a ir acumulando semanas, pero con un salario más alto, para que no termines con solamente 10 mil pesos de pensión. Acude con tu patrón. Por lo que yo tengo entendido, no es el primer trailero que me marca, ya van varios, y hay acuerdos donde las personas dicen, no, ya hablé con mi patrón, me va a dar de baja, yo le voy a dar factura de actividad empresarial, y ya con lo que me pague voy a estar pagándome la 40. Pues ese es el camino para que un trailero tenga una mejor pensión y que pase el resto de sus días con un nivel económico cómodo para que tenga por lo menos cubiertas todas sus necesidades y tenga una mejor calidad de vida. Terminamos con esto el programa de hoy y pasamos a las preguntas y respuestas. Miguel Ángel Lara Corona ya hizo lo suyo, por supuesto. Ahí está. Parece ser que todavía no hay problema. Bueno, parece que no hubo algún trailero hoy. Es que están manejándose. Ah, si duermen nada más 2 horas, está, les pido que estén aquí. Sí, Fernando Tinoco Méndez, contador, estoy de acuerdo con su propuesta, pero la baja es riesgosa para el trailero si se accidenta. Bueno, a ver, un trailero, al momento, es que las cosas se tienen que hacer cubriendo todos los aspectos jurídicos. Un trailero puede prestar sus servicios con varias firmas,
donde él se presenta a llevar cierta carga. Da una factura. Pero también él debe de contratar su modelo 33 para que tenga atención médica. En caso de un accidente, bueno, el accidente pudiera ocurrir dado de alta, estando dado de alta o no. Si ocurre sin estar dado de alta, ¿qué va a pasar? Bueno, él sigue cotizando en modalidad 40, por lo tanto, si hubiera un siniestro total, habría pensión por viudez, pero mejorada, porque los meses que ya cotiza en modalidad 40 ayudarían a que tuviera una mejor pensión. Si está pagando su seguro facultativo y el accidente lo lleva al servicio médico, pues él va a decir, bueno, pues yo trabajo de manera independiente, tuve un accidente y quiero el servicio médico porque para eso está pagando. Entonces, yo pienso, Fernando, que no tiene ningún efecto, porque a su vez el patrón está protegido porque tiene un contrato donde dice, bueno, él es un trabajador independiente que me hace los trabajos a mí, pero el no ser mi subordinado, pues no me causa algún problema de carácter legal. A ver, ¿quién más? Dice Juan José Cortés, ¿de qué forma afectaría al patrón tener que pagar la facturación de los viajes? Gracias. Bueno, no afecta ningún, porque es de que de todas maneras hace deducible la nómina. Pero fíjense, aparte de la nómina, el patrón tiene algunos estímulos fiscales. Entonces, esos estímulos fiscales se mantienen todavía. Y por lo tanto, hasta le conviene porque la factura la hace deducible totalmente el patrón. Pero se ahorra el pago de cuotas IMSS. Porque al final, si tú cotizas con 720 pesos, estás pagando por lo menos el 23% de cuotas obrero patronales, que vienen siendo como de 21 mil pesos, el 23% son como 4,500 pesos o algo así mensuales. Eso se los va a ahorrar el patrón y va a ser deducible la factura completamente. A ver, ¿en qué porcentaje aumenta el costo del seguro para un trailero en comparación con un trabajador de oficina debido al riesgo que corre? Es decir, que su trabajo es de más riesgo. A ver, va a estar en modalidad 40. Y en modalidad 40 no hay riesgo de trabajo. Hay otro tipo de seguros, no le va a cambiar, va a seguir pagando en este año 2024, el 12 y cacho por ciento sobre el salario que cotiza. Entonces, no marca diferencia, duda existencial. Vengador Anónimo dice, ¿también cuenta el seguro de Trela y si se incluyen los gastos médicos? Bueno, es que ya va a ser, tiene que haber un acuerdo entre el patrón y el trailero para ver el asunto de los seguros de gastos médicos, si es que los hay, o por ejemplo un seguro de vida que también lo se puede incluir. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pues, para que el trailero disminuya lo más posible las consecuencias de un siniestro. Sí, como trabajador independiente, por su... él como trabajador independiente no... Ah, bueno, sí, tiene razón. Bueno, es que no tiene por qué... Es que no... ¿Por qué se va a dar de alta? A ver, duda existencial. No tiene que utilizar trabajador independiente. Él se va a dar de baja del patrón para entrar a la modalidad 40, no a trabajador, a la modalidad 10. A modalidad 40. Y va a contratar la modalidad 33 para tener el servicio médico. Nada más. Fernando Tinoco dice, los trabajadores que hagan eso deben llegar a un acuerdo patronal como facturación y recibir todas sus prestaciones, utilidades, vacaciones, aguinaldo, incluso una cuota adicional para el seguro social. Bueno, Fernando, eres muy generoso, Fernando. En el momento en que ya él trabaja por su cuenta, posiblemente ya no le den vacaciones, ni utilidades, ni aguinaldo. Pero bueno, algún costo pues va a tener, no podemos tener todas las canicas. A cambio de eso, ¿qué tiene Fernando? Tiene la certeza de poder pagar la modalidad 40 porque el patrón lo sigue empleando y le sigue pagando salario. Creo que con eso está muy bien. Dice, pero está hablando de que cuenta con unidad propia, pero hay mucho trailero que trabaja directo para la INE y si quisiera aprovechar gran número de semanas, ¿no sería mejor que la esposa lo asegure? Mira, don Omar, hoy día ya no es posible que un trailero
tenga su trailercito y vaya y diga al patrón, oye, ¿qué onda con? Contrátame, ¿no? Porque las reglas fiscales ya cambiaron mucho. Entonces, forzosamente, el carro tiene que estar a nombre de la empresa trailera para que se pueda circular la carga. Entonces, ya tiene que presentarse al trabajador en persona y decir, vengo a ofrecerte mis servicios como trailero, tú pones el trailer y yo lo manejo. Efraín Fuentes, ¿en cuánto sale una planeación y qué requisitos piden? Muchísimas gracias por tu aportación, Efraín Fuentes. Pensamiento, palabra y corazón. Muchas gracias. ¿En cuánto sale una planeación? 4,400 pesos. ¿Y qué requisitos piden? Tu número de seguro social, tu CURP y tu estado de cuenta de la Afore. Haces tu depósito de 4,400 y te mandamos un cuestionario para que tú lo llenes. Ese cuestionario van datos personales. Y también preguntamos, ¿a qué edad te quieres pensionar? ¿Cuál es el rango de pensión que tú deseas? ¿Y cuál es el rango de aportación de dinero que tú puedes hacer mes a mes? Con eso, yo hago cálculos justo en el rango de pensión que tú me pidas. Son 5 alternativas diferentes. Bueno. Raimundo Alfredo Pérez Amparal dice, fui trailero y hubo recorte personal. Se pagan solo 4 años, 8 meses, se me da 40 topados para pagar 58 meses. Efectivamente, Raimundo, solamente 58 meses. Son 4.8. Cuando hablamos de años y hablamos de un número y luego un decimal, el 4 son años. Y el punto 8 no son 8 meses, son el 80% de otro año. Que el 80% de otro año son 10 meses. Entonces, así llegas a los 58 meses. Fernando Tinoco dice, al patrón le conviene, puedes dejar de pagar la famosa carga social del trabajador y la factura que recibes al 100% deducible finalmente. Sí, Fernando. Sí, claro, tiene un beneficio pues el patrón. Pero bueno, el beneficio más grande para el trabajador es el respaldo de un ingreso para que siga pagando la mola 40, porque va a estar peor que se dé de baja y quiere entrar a la mola 40 y no tenga dinero para pagarla. Entonces ahí estamos en un problema, tendría que pedir un financiamiento, pero el financiamiento hoy no es tema, y ya dijimos, el financiamiento es un mal necesario, hagamos lo necesario porque nosotros paguemos de nuestro bolsillo la mola 40 si nos es posible. Sara Delgado dice, muchas gracias, con todos sus videos son muy interesantes, siempre los veo y le doy su like. Muchísimas gracias, Sara, que nos ves frecuentemente. Bueno, pues estamos a punto de terminar. Sí. 9:17, pues ya nos vamos. Como que hay temas que los dejan anonadados. Sí. Pero bueno, va a quedar grabado para los traileros. Difúndanlo con sus amigos traileros. Que lo vean cuando puedan, además lo pueden grabar así como podcast para que lo vayan escuchando. Es todo por hoy, que tengan buenas noches, nos vemos.